En el programa Tocando Vida estamos empeñados en presentar un problema junto con una solución. ¿Qué mayor problema que la salud? Por ello, surge una propuesta muy interesante de Fundación Vizcarra. Se dedicó a hacer clínicas en todo México, lleva 23 ya, para dar una salud accesible a cualquier persona, con costos muy bajos y de una enorme calidad tecnológica. Y sobre todo también con una rapidez impresionante en sus diagnósticos. Quédese con nosotros a ver este programa porque seguramente se va a convertir en un cliente de esta fundación que no ve en esto un negocio, porque es una organización no lucrativa. Ve en esto una forma de dar servicio a los mexicanos en algo tan importante como es su salud. La salud es algo que cada vez adquiere más importancia en nuestro país y todo el mundo está aterrado de enfermarse, además de por el problema, porque seguramente va a ser algo muy costoso o seguramente se va a encontrar con médicos insensibles o con problemas en su tratamiento. Por eso es tan importante el día de hoy encontrarnos aquí con Gabriel Altamirano, que es el presidente de Fundación Vizcarra y que tienen un proyecto social no lucrativo, una empresa que se dedica a dar un servicio médico de altísima calidad a bajísimos costos, que se llama Salud Digna. Gabriel, ¿qué es Salud Digna? Bueno, Salud Digna es un proyecto que nació hace 8 años, como tú bien comentas, viendo esta gente que tiene pocos recursos y que le es difícil acceder a servicios de calidad y calidez. Creamos nuestra primer clínica en Culiacán. Son servicios de muy alta calidad en donde nos asociamos con grandes jugadores internacionales para dar un proyecto y un servicio de última generación. ¿Cuántas clínicas tienen ya? Hoy ya tenemos 23 clínicas a nivel nacional. La más al norte está en Los Ángeles y la última que abrimos aquí en la Ciudad de México, que es donde estamos. Atendimos a 2 millones de mexicanos el año pasado. 2 millones estuvieron en nuestras clínicas y recibieron nuestros servicios. Son clínicas de diagnóstico. Diagnóstico y prevención. Y también prevención. Lo que buscamos es que una vez, cuando la gente viene porque le duele algo, aprovechar de que vengan a nuestras clínicas y les damos un servicio y les ofrecemos otros servicios para que se lleven un conjunto que les dé un diagnóstico más claro de la enfermedad que tienen. Porque normalmente llegan porque les duele el estómago y oye, nada más hazme un estudio de sangre para ver qué puedo tener. Entonces les ofrecemos estudios para el hombre y para la mujer, en donde a costos muy accesibles de 200, 300. Bueno, aquí estoy viendo una mastografía, 180 pesos. ¿Y esta mastografía es con buena tecnología? Es la última generación de mastógrafos. ¿Digital? Mastógrafos digitales. Mi nombre es Erika Vanessa Guante Cerón, soy técnico radiólogo. Ahorita estoy en el área de mastografía, rayos X y densitometría. Detrás de mí está un mastógrafo digital. Nada más hay 2 en el Distrito Federal. Uno está aquí en Salud Digna. Damos atención cálida, amable, y no por tener precios bajos significa que somos malos. Y luego no solamente es el equipo, sino la interpretación. ¿Y la interpretación se hace aquí en la clínica? No, tenemos un centro de interpretación, el cual está en Culiacán, en donde tenemos médicos certificados, que son los que hacen las evaluaciones y por el otro lado nos mandan, en cuestión de 45 minutos, la mastografía ya interpretada. En esos casos de que el médico radiólogo nos manda la interpretación y se ve alguna lesión, inmediatamente se pasa el estudio con nuestro gerente, que es el encargado de darle a las pacientes algún seguimiento. ¿Ni un hospital privado hace esto? No, no, es que es la única forma de crecer teniendo los equipos, porque sería muy fácil comprar equipos, bueno, fácil teniendo los recursos, pero luego tener los médicos capacitados para que operen esos equipos es lo que se vuelve complicado. Entonces, ustedes logran volumen en toda su red de clínicas, que es lo que mandan al centro de diagnóstico, y ahí sí pueden tener personal altamente especializado porque el volumen es muy alto. Exactamente. Entonces, digamos, un médico que esté allí en Culiacán, ¿cuántas interpretaciones hace en un día? Varía, pero una persona especializada en mastografías
cuando menos hace 200 mastopatías. 200 diarias. Y aquí estoy viendo ultrasonido obstétrico en cuarta dimensión a 190 pesos. Papá Nicolau en 120 pesos, rayos X en 120, un electrocardiograma en 100 pesos. Este recurso, ¿por qué se cobra? O sea, porque esto no es una empresa lucrativa, o sea, ustedes no ganan un centavo. No, es una fundación, son cuotas de recuperación que requerimos para que las clínicas a lo largo del tiempo sean autosustentables. ¿Qué es lo que buscamos? Que no sea un producto, un proyecto en donde estemos invirtiendo como fundación, sino que a lo largo del tiempo, con las propias cuotas de recuperación, podamos pagarle muy bien a nuestros médicos y que la clínica siga operando. Y también la fundación, en aquellas personas que no tienen los recursos para pagar estas cuotas de recuperación, les damos los estudios gratuitos. ¿Se hace un estudio socioeconómico? Personas vienen, nos solicitan. Normalmente hacemos acuerdos con instituciones en las cuales nos dan un estudio socioeconómico de la persona y nos dicen, Juan, Pedro, no tienen los recursos para pagarte, entonces le hacemos los estudios sin ningún costo. Salud Digna me llama la atención desde su nombre, Salud Digna, ¿no? Es una institución que me agrada el hecho de que se interese por la salud de las personas. Y no solo eso, sino que lo hace de una forma cálida, acercando las posibilidades de salud, de tecnología, de vanguardia a cualquier tipo de persona. Cuéntanos cuál es el paso siguiente. El siguiente, seguir creciendo. Estas alianzas nos ayudan a que podamos montar más clínicas, pero ahora en lugares donde simplemente no existe este servicio. Hoy, como estamos aquí en la Ciudad de México, hay muchas clínicas, muchos laboratorios, el servicio existe, pero más hacia el sureste del país hay zonas en donde simplemente no existe. Y queremos llegar a esas regiones y darles el servicio que les damos aquí. ¿Qué inversión tiene una clínica? O sea, para empezar, ustedes sí hacen una inversión. Es una inversión importante en equipo, aunque gracias a las alianzas con estas grandes empresas, ellos ponen una parte, o si no, nos los dan en comodato los equipos para que podamos irlos renovando, que es que sale la última generación, porque esto es como las computadoras. Cambian todos los días. Cambian todos los días y cada día hay mejores equipos con tecnologías más altas y que hacen sufrir menos al paciente. Entonces buscamos que esas tecnologías las tengamos aquí al alcance. Lo que sí te puedo decir es que nos llegan gentes que hoy tienen un servicio gratuito a través de instituciones. Distintas instituciones, desde las públicas hasta las privadas, pero luego el tiempo es lo que les apremia cuando tienes un dolor o una enfermedad. Sí, porque aquí llegas y en 45 minutos tienes un diagnóstico. Exactamente. Si vas a otro lugar es probable que te digan, lo recibimos dentro de 15 días, cuando 15 días menos, o 3 meses. Y de ahí viene la interpretación otros 15 días y otra vez la consulta con el médico. Cuando una persona en el diagnóstico resulta que tiene un problema que hay que atender, ¿ustedes lo refieren a alguna institución o solamente le dicen este es tu problema y tienes que buscar solución? Ese es el siguiente paso de Salud Digna. Hemos estado platicando con el Hospital de la Luz, con neurocardiología, cancerología, para que la gente que detectamos que tiene algún problema sean referidos a estos grandes institutos y reciban el tratamiento que deben recibirlo en tiempo y forma y que se curen. La verdad es que cualquier estudio que requieras hacerte en un laboratorio, lo podemos hacer nosotros, ya sea de sangre o temas de rayos X, mastografías, de cintometría. Lentes también, lentes. Todo lo que es visión. En el tema de visión, también ahí tenemos una alianza con empresas francesas, que son los que nos dieron los equipos, y ahí estamos dando lentes por menos de 160 pesos. Graduados, tenemos talleres dentro de las clínicas, entonces en 45 minutos también recibes tus lentes graduados. Cada día llegan historias de estas clínicas de gente que no recibía el tratamiento, una mastografía o una de sintometría. O, por ejemplo, ahorita que hicimos un proyecto con el Distrito Federal de 40,000 lentes, tenemos una persona que tiene 63 años y fueron sus primeros lentes, con más de 6 dioptrías. Nos tocó un caso donde nosotros ofrecemos lo que es el servicio del estudio de la vista gratis. Al ofrecerlo a un paciente en particular de más de 40 años, nunca había usado lentes y sus dioptrías eran alrededor de 5 dioptrías. O sea, para él la vida, él vivía en otra realidad, no miraba bien.
todos los estudios de vista son gratuitos para quien venga y se acerque, es gratuito completamente. Entonces, usted va cuando quieras. Pues sin duda una muy buena noticia para pues todas las personas que sienten que no tienen acceso a un diagnóstico de calidad en materia de salud. Estas clínicas de salud digna, que con muy pocos recursos le pueden dar el diagnóstico a quien así lo requiera. Y además, pues es una organización no lucrativa, lo que quiere decir que hace esto precisamente por servicio y no por negocio. Por eso son los precios tan bajos. Exactamente. Pero además de calidad, hay calidez. Es una experiencia muy motivadora el saber que tu esfuerzo, el trabajo, marca y repercute en la gente, provocas algo positivo. Es algo muy bonito tener un encuentro y que te agradezcan por hacer tu trabajo, porque le ayudaste a alguien. Es algo muy motivador. Inicialmente, cuando entramos al proyecto, desconocíamos el alcance que puede tener Salud Digna, y ahora siendo parte de ella, es increíble poder saber que a 2 millones de mexicanos se les atendió en un año y tú aportaste algo. Es una satisfacción muy grata. Pues creo que la información que hemos visto el día de hoy es contundente. Pudimos ver aparatos de alta tecnología, una clínica verdaderamente de calidad, personal que está realmente consagrado a su trabajo y que brinda un servicio de calidez, y los precios realmente bajos. Esta es una solución que se debe de masificar para que cada vez más mexicanos tengan acceso a este tipo de servicios. Hasta la próxima. Marco Polo es metáfora. Es la exposición de fotografía que presenta la artista Cristina Kahlo a partir del 26 de marzo en la Galería Patricia Conde. Disfrute esta cartografía de ideas en La Fontaine número 73 en Polanco. El Instituto Nacional de Bellas Artes, dentro del ciclo Autores of the Record, que se lleva a cabo en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, presenta a la escritora Sabina Berman, quien será entrevistada por el director de teatro Antonio Castro. Berman es dramaturga, narradora, ensayista, directora de cine y teatro. El 27 de marzo a las 19 horas en Avenida Nuevo León número 91, Colonia Hipódromo Condesa, se inaugurará la muestra Doble Negativo de la Pintura al Objeto en el Museo Tamayo. Se presentarán por primera vez en México 15 de las obras más emblemáticas de la colección del Museo de Arte Contemporáneo de San Diego. La selección incluye el trabajo de los artistas más significativos de las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado en Estados Unidos, como Robert Rauschenberg o Sol Levitt. El Museo Tamayo se encuentra en Paseo de la Reforma 51, frente al Castillo de Chapultepec. Regreso pronto con más sugerencias. We'll be right back.